vas a conseguir llegar muy lejos sola. Sola, pues, toda la extensión de la palabra. Hay muchas veces que me desmorono. Me meto en mi guardilla en el sillón con una manta y me pongo a llorar. Y lloro durante media hora. Y a la media hora me pinto el ojo, me visto y me voy a la calle. Creo que sí. Si Dios me da salud y puedo seguir mirándome en los ojos de mis hijos, creo que sí. Además, no estoy segura. Lolita todavía puede dar más de una sorpresa. Puedo darnos sorpresas, sino incluso escándalos. Todo, o sea, escándalo. Lo más fuerte está por verse todavía. ¿O no? Yo no, ya no pongo la mano en el fuego por nada. Pero lo que sí te digo es que sola no estoy, ¿no? Tengo mucha gente que me quiere a mi lado y que me ayuda muchísimo. Que todos los días me dan un poquito de empujón. Mis hijos, mis amigos, mi familia, mi música, mis músicos, mi técnico de sonido, mi manager, todo el mundo. Así, la gente que me encuentro por la calle, mis secretarios, mi muchacha, mi asistenta. Yo no estoy sola y sobre todo tengo además, tengo como un muro aquí y otro aquí, ¿no? Que es mi madre y mi hermano, que sé positivamente que cuanto que me echo para un lado, me empujan para el otro, ¿no? Y cuando me echo para este, me van empujando para el otro hasta que me centran. Entonces no me preocupa. Seguiré sola. ¿Todavía sigues yendo a que te echen las cartas? Uy, ahora más. Ahora más, porque ahora tengo la ansiedad de seguir buscando, ¿no? Y de querer como saber más, ¿no? Sí. Y arañar y ver si realmente están ahí y si cuando se me apagan las luces de mi casa son ellos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tengo como una ansiedad muy grande en saber, no el futuro, ¿no? Sino en saber realmente qué es lo que hay, ¿no? O sea, ¿que crees incluso que puedes hablar con un más allá? ¿O con gente que está más allá? Mira, yo no creo que en esta vida todo lo que se haga, como te he dicho antes, se paga aquí y que llegue un momento que desaparezcamos y nos quedemos en nada, ¿no? Habla de alma, de energía, de lo que quieras, de átomo, de lo que te dé la gana, pero yo no creo que eso se acabe ahí. Ahí se acaban una serie de cosas que si no se acaban ahí se te arrugan y se te ponen asquerosas, más vale que se acaben ahí, ¿no? Porque más vale muchas veces no te dan ganas ni de mirarte al espejo. Pero hay otras cosas. Yo creo que el cariño que tú le has dado a la gente, la ayuda que tú le has podido dar a alguien en un momento dado, el amor que tú has podido dar a tu familia, a tus amigos, es decir, todas esas cosas positivas que a ti te han enriquecido, eso no se mueren contigo. O las obras que tú has hecho, la música, el haber hecho una buena película, un buen disco, frases que tú has dicho, movimientos, miradas, esas cosas no se pueden morir, esas cosas siguen en el aire y están flotando por ahí. Yo pienso que cuando tú te mueres todo eso se junta y se hace una cosa compacta y eso es lo que te va guiando y lo que sigue contigo, ¿no? Pero hoy, si tuvieras que pedir 3 deseos y que se te cumplieran, ¿qué pedirías? No los puedo pedir porque no me los van a devolver. Bueno, vamos a hacer las preguntas clásicas. Que no. ¿Esperamos? No, sigue. Seguimos. Lolita, hay un tema delicado que ha estado en los periódicos y que yo quiero comentar contigo abiertamente. Ha habido un titular que a mí me sobrecoge, que decía algo así como: el drama dispara la cotización de los flores. Sí. Una cosa así. ¿A usted la ha perjudicado o la ha beneficiado el drama? Económicamente, yo sí. A mí económicamente me ha perjudicado porque he tenido que poner muchas querellas. He tenido que desembolsar lo poco o mucho que tenía porque he tenido que cambiar de vida radicalmente. Y sobre todo me ha perjudicado, más que económicamente, que me da exactamente igual, me ha perjudicado espiritualmente y moralmente, ¿no? La tragedia de los flores, el gafe de los flores, la maldición de los flores. Entonces, ¿qué tendríamos que hablar de tantas y tantas personas, tantas familias que hay que se mueren en accidentes de coche y que se quedan los niños solos, o que se muere el padre, la madre, los hijos?
fin, hay tragedias mucho más fuertes que la que nos ha pasado a nosotros. Lo que nos ha pasado a nosotros creo que no ha sido una tragedia. Ha sido un accidente de los muchos que pasan a lo largo del día en cualquier familia, ¿no? Es decir, mi madre tenía una enfermedad incurable, era una mujer con 72 años, y se ha ido pletórica de facultades a nivel físico, por ejemplo, trabajando en un programa de televisión, una mujer con una vida llena, absolutamente en todos los sentidos, y se tuvo que ir porque le llegó su hora. Eso no creo que sea, es una tragedia porque no la voy a ver más, pero no es una tragedia, no es una maldición. Y lo de mi hermano ha sido un accidente. Se podía haber muerto en la moto o en un accidente de coche, o le hubiera caído una teja en la cabeza y igual también se me muere, ¿no? Sí. Pasa que la gente, la cotización, cuando hablan, no, es que ahora con las tragedias, es que en este país somos muy dados al morbo y a las tragedias. Que tu hermana ha hecho sí. Más galas que nunca. Claro. Que, si los discos de Lola se venden ahora más que nunca. Claro, pero yo no creo que sea por... Si, vamos a ponernos un poco más positivos, ¿no? Vamos a pensar que hay mucha gente que quiere a la familia Flores y que nos estamos agarrando a lo que ya tenemos, que son los vídeos, la música que ha dejado mi hermano, las actuaciones que ha dejado mi madre. Es decir, sus fans, es normal que quieran acaparar eso, ¿no? Las fotos que queden de Lola Flores, como estaba en sus últimos días. Yo no lo sí, veo. Eso se produce siempre a la muerte de los mitos, vamos. Claro, es decir, son dos genios. Entonces, ¿por qué hay que tergiversar las cosas y hay que ahondar y abrir la llaga de par en par, ¿no? Demasiado palo ha sido, ¿no? Pero no ha sido una tragedia, ha sido un palo porque dejas de ver a dos personas que quieres, que se te van y que no las ves más. De todas maneras, has entendido mejor que nunca que la popularidad hay que pagarla a un precio muy alto, con la vida privada. Yo, más que la popularidad, yo creo que yo no creo que la popularidad se tenga que pagar así. Yo pienso que es la mala fe o la mala leche, hablando en plata, de sectores de gente, ¿no? La popularidad te la da el pueblo, y el pueblo te quiere, y cuando te para por la calle para decirte, Lolita, como me dicen a mí, ánimo y adelante, y sé fuerte, que tienes dos hijos maravillosos, y tienes una carrera y una vida por delante, yo no creo que eso sea, que esa popularidad sea mala. Hay sectores que sí utilizan esa popularidad para machacarte, o para darte palos, o para intentar dañarte. Pero la popularidad viene de pueblo, y el pueblo yo creo que es lo que realmente te da fuerzas, ¿no? Para seguir adelante y para seguir luchando y seguir haciendo canciones y seguir trabajando y seguir con la cabeza muy arriba, ¿no? Sí, y en estos meses que se ha oído y leído de todo sobre los Flores, se ha vuelto a insistir en que Lolita vende exclusiva sobre su vida, en que vende exclusiva sobre su intimidad. ¿Eso te molesta? Porque, ¿eso es verdad, no, es mentira? Yo he vendido exclusivas y a mí no se me caen los anillos, yo lo he dicho siempre. Lo que no he vendido ha sido falsedades, ni mentiras, ni yo me he separado en otras ocasiones de mi marido para vender una exclusiva, ni he tenido un aborto falso para vender una exclusiva. No, hubo una época además que se llevaban las exclusivas y que los directores de revistas te ponían un dinero sobre la mesa porque estaba de moda. Y yo he vendido exclusivas y a mí me han dado de comer durante un tiempo que yo no trabajaba porque no tenía trabajo. Y yo no reniego de lo que he hecho, en absoluto. Ahora también te digo que ahora no quiero más vender más exclusivas, quiero, es decir, he rectificado, creo que eso me ha dañado a mi imagen, porque he dado una imagen que realmente no era la auténtica de Lolita, creo que me ha dañado profesionalmente y soy culpable, me arrepiento y quiero rectificar, no puedo. Es decir, no tengo el derecho. Sí, claro. Claro. Entonces, lo que pasa es que yo pienso que quizá el error estuvo en no confiar en tu propia imagen. Claro, bueno, pero era así. Es decir, en ese momento esa era mi vida. Pues como en otros momentos me dediqué a cantar boleros, por ejemplo. O me dediqué a hacer el concierto de las Flores y me ponía una bata de cola y una peineta. Pero yo pienso que la gente tiene que evolucionar y tiene que darse cuenta de los errores para no volver a cometerlos. Si yo me he dado cuenta de esos errores y quiero vivir una vida... por supuesto, sin lo que no voy a hacer ahora es meterme en una urna de cristal, porque sé que soy un personaje popular y que ahora mismo, bueno, pues interesa a lo mejor lo que deje o no deje de hacer, pero también hasta cierto punto, ¿no? Es decir, si yo ahora no estoy dando pie a vender exclusivas y a abrir las puertas de mi vida y de mi casa, pues si me ven en un sitio público, que yo poso para que me hagan fotos. Si estoy en un concierto, a mí no me importa que me hagan fotos. Si yo estoy en un cine o estoy
andando por la calle, un periodista que me hace dos fotos, vale, pero esa persecución, ese acoso continuo las 24 horas del día en la puerta de mi casa, saliendo con mis hijos, entrando con mis hijos, yendo al supermercado, viniendo del supermercado, yendo a la peluquería, es decir, ¿a qué están esperando? ¿A que me coma la boca con un señor en una esquina? Si soy muy inteligente y no lo voy a hacer, es decir, que no lo esperen. Porque no lo voy a hacer. Ya, yo quiero aclarar que para venir a este programa no has cobrado una peseta, pero también, y para concluir el tema, pienso que seguramente estaban acostumbrados a otra cosa contigo y que de repente has cambiado de actitud. Pero he cambiado. ¿Y qué pasará? Pero ¿qué he cambiado de actitud no para no darles reportajes, sino para que me dejen vivir tranquila y cuando realmente tenga una noticia. A mí no me importa, lo que no voy a hacer es, si es el cumpleaños de mi hija, pues le diré, ustedes quieren entrar a hacer fotos a mi hija, entren todos, no lo voy a vender. Pero cuando realmente hay una noticia importante, pero que vaya a ver a mi padre y que salga de ver a mi padre, y que me metan el coche para entrarlo a lavar en el garaje y que salga del garaje, pues yo no sé qué clase de noticia es, o salir con las bolsas de un supermercado, en fin, no entiendo hasta qué punto eso pueden ganar dinero conmigo, ¿no? Es decir, que yo no les estoy coartando de que ganen dinero haciéndome fotos. Lo que quiero es poner una barrera a que me dejen vivir tranquila, que me dejen respirar, es decir, que me dejen ser Dolores González Flores cuando no tenga que ser Lolita, ¿no? Porque creo que tengo derecho a serlo, creo que tengo todo el derecho del mundo. Ahora tiene un nuevo look, respira un aire más natural. Ha decidido ser lo que le pide el cuerpo. Ya no milita más en la causa que no era del todo la suya. Quiere ir por libre. Es como si después de tanta sombra y tanta ausencia se hubiera hecho por fin adulto y se hubiera dado permiso para pensar primero en ella que en nadie. Tras una muerte esperada y un zarpazo traicionero que le estrujaron el alma y la conciencia, decidió romper su matrimonio y emprender un camino que nunca había pisado, el de ser hija de su tiempo como sus hermanos y dejar de hacer de hija de Lola Flores. ¿Tío? ¿Dónde está el tío? Ilumina mi sala. Las olas del mar. ¿Ves? Ven aquí a cantar tú conmigo. No deja de brillar. Venga. No se escapa un momento. Sueña con que su pequeño sea rockero y dice que a lo mejor vota esta vez a los verdes. Sabe que no puede llenar plazas de toros, pero quiere seguir toreando con éxito en escenarios de primera. Ya no va de la mano de nadie. Ella sola quiere llegar al primer renglón de la lista de éxitos. Quiere vender sueños entre los que han nacido antes que ella. La cabeza para peinarse así. Yo me acuerdo haberte oído decir muy jovencita que ser el hermano mayor era una desgracia, un poco. Sí. Porque eras como el baúl de las desdichas, o sea, a ti te lo explicaban todo porque eras la mayor. Y además tenía que entenderlo. Ah, exacto. Es decir, no es que solamente te lo explicaran, sino que además tu obligación era entenderlo y aceptarlo, ¿no? ¿Recuerdas momentos difíciles en la vida de tu familia que tú tuviste que asumir siendo pequeña? Sí, cada vez que mi madre se iba a América y mi padre, y me dejaban una carta escrita con todo lo que tenía que hacer, si ellos faltaban. Yo creo que más fuerte que eso. ¿Cuántos años tenías? Pues desde que tenía uso de razón, 7, 8 años. Mi madre me la dejaba escrita, guardada. Me decía, esta carta, si a mamá y a papá le pasa algo, ábrela, léela, que ahí te pongo a quién tienes que llamar, con quién tienes que hablar y lo que tienes que hacer, pero eso me lo decía a mí. Creo que mi madre, cuando, como buena mujer inteligente y lista que ha sido y con una personalidad, como yo decía, que era de otro planeta, nos dejó a cada uno una misión, ¿no? Mi hermana es ella en el escenario, porque eso no se puede discutir. Rosario tiene la fuerza y el imán, y en cuanto que sale al escenario es un choque total con la gente y plom, se la traga, ¿no? Y a mí me ha dejado la calle, me ha dejado la vida cotidiana. Tú cuando ves a tu hermana en un escenario y reconoces eso que has dicho, que es como ver a tu madre, ¿te da un poquito de envidia de la buena? No, lo que me da es un llanto, que cuando realmente no puedo más y estoy así, que ya me da el bajón porque los echo de menos y no los puedo tener a mi vera, digo, ¿dónde está trabajando mi hermana que me voy? Y entonces me meto allí entre cajas, ¿no? En el backline, como se suele decir, en el escenario, me hincho de llorar y me quedo nueva.
me quedo nueva, ¿no? Me la recuerda mucho. Es decir, envidia en mi casa no ha habido, ni con mi tía Carmen, que creo que es una de las mejores voces que tenemos en este país y que por ser la hermana de Lola Flores tampoco ha sido reconocida como ella se merecía, ¿no? Ni con mi hermano, ni con mi padre, ni con... que somos una familia entera de artistas. Rivalidades, envidia. En mi casa no ha existido nunca eso. Por cierto, yo recuerdo haber leído, quizá a Tico Medina, que tu madre le contaba que a los 11 años le dijiste una cosa durísima, durísima, que no se le iba a olvidar nunca. Le he dicho muchas cosas duras. No solamente a los 11, a los 12. ¿Eras los tú 3. La que le cantaba la tabla? Como es dice. Que yo le cantaba a las 40 siempre a mi madre. Nadie se atrevía. Yo sí. Yo me dio Dios ese privilegio y ella también, ¿no? Y por eso quizá he trabajado tanto con ella y he estado tan al lado de ella, ¿no? Porque normalmente los mitos o las artistas como mi madre tienen mucha gente alrededor que le doran la píldora y que le dicen qué guapa estás y que bien has trabajado y que bien has hecho esto y haz esto y haz lo otro porque sí, lo que tú digas. Y yo era como la bruja con la escoba, ¿no? Es decir, que me decía, me miraba y decía, ¿qué? Y decía yo, bueno, si tú lo ves así, yo te lo respeto, pero yo no creo que esto sea así. Fuiste la única que no se independizó antes de casarse, por ejemplo. Sí, yo me fui de mi casa para casarme. Bueno, quizá porque también me hacían mucha falta ellos, ¿no? Yo creo que no es cuestión de ser más moderno, menos moderno, o ser más liberal o menos liberal. Yo pienso que es cuestión de necesidad. Y yo estaba bien en mi casa con mis padres y los necesitaba mucho. De hecho, yo me he llevado pues 20 años durmiendo con mi madre. A mi padre lo eché de la habitación un día casi, ¿no? ¿Tu padre lo aceptó eso? Bueno, eso serían problemas de ellos, ¿no? A lo mejor les vino bien o les vino mal, no lo sé. La cuestión es que yo me acostaba con ella todas las noches y luego si ella se levantaba a escondidas y se iba a la habitación de mi padre era un problema de ellos. Pero yo he dormido con mi madre durante muchos años. Y eso es algo como mi hija duerme ahora conmigo, ¿no? Eso es una delicia. Pero también es bastante sorprendente. Vamos a ver, hablando de si tu padre aguantaba eso y... Mi padre es que es un aguantador. Es un sufridor. Pero ¿cómo es ese hombre que siempre vemos tocar la guitarra? Pues mira, es un gitano puro. Un hombre que ha sabido aceptar, por decirlo de alguna manera, el modernismo de sus hijos, sobre todo los dos más pequeños, que ha sabido aceptar que estaba casado con un ser especial, como era Lola Flores, y que entendió un buen día de que estaba casado con Lola Flores, y que era la madre de sus hijos, y que él, siendo un artista extraordinario, siendo el descubridor de la rumba flamenca, de la rumba catalana y cantando divinamente y teniendo una voz muy particular y siendo un gran artista, se quedó ahí. Se quedó ahí para cuidar de nosotros, porque en realidad mi madre ganaba más dinero que él, porque era Lola Flores. Y Lola Flores y Antonio González era una pareja maravillosa, pero Lola Flores sin Antonio González podía seguir trabajando. Y en mi casa tenía que haber una persona, un mando, un respeto y una figura que nos controlara. Y eso lo ha hecho él muy bien. Si él ha hecho, perdona que te interrumpa, sí, pero él ha hecho de padre y de madre cuando mi madre se ha ido a trabajar a América y ha estado 3 o 4 meses fuera. ¿Y él cómo llevaba esas cosas que decía tu madre? Yo he sido siempre el hombre de la casa. Esa imagen de todopoderosa que ponía el pues dedo, lo ha llevado siempre muy bien porque él supo muy bien con quién se casaba. Y entonces para él pienso que no ha sido ningún problema. Él la conocía mejor que nadie. Y a la vista está que si ellos han tenido sus más y sus menos, como en cualquier otro matrimonio, mi padre ha estado ahí al pie del cañón. Y te lo digo tranquilamente, creo que el amor de su vida, de mi madre, ha sido Antonio González y el amor de Antonio González ha sido Lola Flores. ¿Tú notaste, por ejemplo, que a tu padre le afectara lo que tu madre contaba de Manolo Caracol, por ejemplo? No, él lo sabía ya. Si él sabía divinamente con quién se casó. Él sabía todo lo que había hecho mi madre. Una cosa era saberlo y otra cosa era oírla hablar de aquello. Claro, pero es que él sabía que mi madre no se la podía callar ni ahogándola debajo del agua. Es decir, que cómo la iba a cambiar, ¿no? Si además era un artista impresionante y ella era así. Es decir, ¿quién la va a cambiar a Lola Flores? ¿Tú te crees que arriba no estará formando? Estarán a punto de echarla de donde esté. Si a ella no hay quien la cambie, ¿no?
Ella era así, mi padre lo supo asumir divinamente. Ha sido un hombre, un tío, con toda, en toda la expresión de la palabra, ¿no? Por cierto, ¿sigue sin fumar delante de él? Ahora ya sí. Después de la muerte de mi hermano, ya cogí un cigarro delante de él y ya fumo delante de él. Me lo camuflo. ¿Hasta entonces, no? No. Me lo camuflo, me lo cambio de mano, estoy hablando con él, me lo pongo así en el sillón y tal, para encenderlo me doy la vuelta, pero ahora ya como que he perdido un poco esa inhibición. ¿Y ese exceso de respeto de dónde viene? ¿De los gitanos? ¿O de dónde? Sí, es un poco exagerado. De mi raza. ¿Quién castigaba en tu casa? Nadie. En mi casa no ha habido castigos. ¿Quién reñía? Nadie. En mi casa había charlas. ¿Y ni siquiera un no, azote? No, gritos, gritábamos todos en el pasillo. Un portazo. Y a los dos minutos le decían, papá, dame 1000 duros que me voy al cine. Así que ahí se acababa la conversación. ¿En su casa pasaba eso de las casas gitanas, en tu casa, de cantar y bailar en cualquier momento, sí, del día o de la noche? Totalmente. Y de hecho todavía se sigue haciendo. Si nosotros, la música y el flamenco y lo que es, nuestras raíces las llevamos pegadas, es como una segunda piel. ¿Y entonces por qué no cantas flamenco? Porque le tengo mucho respeto y porque creo que no estoy dotada para cantar ese tipo de cosas. El que yo sea gitana y me guste el flamenco no quiere decir... Pero hay gente que te conoce, que todos los gitanos... que lo haces bien. Mi hermano decía que me quería hacer un disco de flamenco y todo, pero yo no creo que tenga aptitudes y además me daría una vergüenza que me moriría, ¿no? Lola y Antonio eran el único matrimonio gitano con éxito por aquel entonces. La hija mayor, de pequeñita, bailaba entre bambalinas mientras la madre lo daba todo por el público. Y como la niña era hija de quien era, ¿cómo no iba a ser artista? Se dieron cuenta de que cantaba bien y la subieron a un escenario con 17 años. Para entonces, ella solo quería soñar, hacer poemas y dibujar. Pasó de niña a mujer, como diría el cantante. Y poco tiempo después tuvo su primer y más rotundo éxito, Amor, Amor, disco de oro y lanzamiento en América. Lo de tonadillera en plena transición democrática no estaba bien visto, y el flamenco era casi clandestino, y entonces se hizo baladista. Algo poco definido, que en España no le dio gran cartel, y en el otro continente, todo lo contrario. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Hubo adolescencia? Sí. ¿Hubo un paso de la infancia a ser mayor? Una especie. Porque yo no la encuentro. No, quizás no la hubo. Quizás no la hubo. Quizá maduré mucho antes de tener edad de madurar, pero son cosas que eso no las voy a contar nunca y se van a quedar para mí. Por ejemplo, ¿a qué jugabas de pequeña? Pues jugaba a la gente Cipol, que había una serie de televisión que era Napoleón Solo y Ilia Kuliaki, y yo era la chica buena de la película, y jugaba a la gente Cipol, y jugaba a la Tresi, a las Barbie. Bueno, a las Barbie no, porque en aquella época no había Barbie, había en América, pero aquí no, cosa que me da una envidia. Porque lo que más me gustaba era jugar a las muñecas, vestirlas, desvestirlas, peinarlas, arreglarlas. Y jugaba eso. O sea, ¿te gustaba jugar a las señoritas, digamos? Sí, he sido siempre muy señorita yo. ¿Y soñabas entonces con ser actriz? No, soñaba con ser bailarina de ballet, con ser azafata, quería ser muchas cosas. Menos cantante, quería ser de todo. Incluso una vez, me acuerdo que pensé incluso en meterme a monja, pero sin devoción ninguna, ¿no? Lo que se me ocurría en ese momento. Había días que me apetecía ser eso y otros días me apetecía ser la reina del Kilimanjaro, ¿no? He sido muy fantasiosa, muy fantástica siempre, ¿no? Lo que está claro es que estudiar no te gustaba nada. No, y además cuando estudiaba probaba, que esa era la lucha que tenía el colegio conmigo, ¿no? Porque cuando me ponía con los codos, aprobaba, pero pasaba. Me gustaba dibujar y de hecho sigo dibujando, ¿no? Pero no debiste ser muy feliz en el colegio, me da No, se metían mucho conmigo. Por el hecho de ser quien era, la hija de Lola Flores, ser gitana. Y entonces incluso me decían, tu padre vende burros por las calles. Le decía yo, bueno, pues mi padre, eso no es una deshonra, pero eso es mentira, porque mi padre lo que hace es tocar la guitarra y tal, ¿no? Las niñas como que me pinchaban.
las mismas que ahora a veces pasan por mis camerinos a pedirme autógrafo, ¿no? O sea que tú sentiste, digamos, la discriminación total, racial, en tu propia piel. Totalmente, sí, sí. Totalmente, y mis hermanos quizá menos. ¿Y por qué tu madre te mandó a un colegio pijo, digamos, entre comillas? Porque mi madre nos quería dar lo mejor, y como yo se lo quiero dar a mis hijos. Mi hija está en un colegio muy bueno, que me cuesta un dinero todos los meses. Y mi hijo, que es un varón, el segundo, y que quiero que estudie idiomas, y que mientras que Dios me dé salud para seguir trabajando, lo voy a llevar al mejor colegio, y si lo puedo mandar a Estados Unidos o donde sea, lo voy a mandar. ¿Y era consciente de que sufrías por el sí, tema? Sí, pero ella sabía que todo eso me iba a venir bien en la vida y que además lo que iba a hacer ha sido, pues, en vez de renegar de mi raza o de mi familia o de mi raíz, lo que ha sido como asentar la mar, ¿no? Decir, sí, soy gitana y a mucha honra y tengo una madre artista y mi padre es gitano y divinamente, es decir, que yo estoy muy orgullosa de todo eso, ¿no? ¿A ti el hecho de sentirte gitana y de ser gitana te ha marcado mucho también en tus principios morales, vitales, o no? Sí, totalmente. Yo me he reprimido de muchas cosas por ser de como soy, por tener la raza que tengo. ¿De qué, por ejemplo? Pues a lo mejor de enamorarme y liarme la manta a la cabeza y marcharme de mi casa. O de fumar, simplemente de fumar delante de mi padre. No lo he hecho porque me siento gitana y porque las leyes, si él, su ley era esa, pues yo la cumplía. Y hay un mito gitano que yo no comparto, que no entiendo, que es el de la virginidad, por ejemplo. O sea, las mujeres tienen que ser... No, en eso no he llevado la ley. No, eso ya lo sé, porque además se sabe. Ya rajatabla. Se sabe, pero... Pero porque mi padre tampoco nos lo propuso, ¿no? Mi padre ha sido un gitano muy abierto. Y nos ha dejado mucha rienda suelta a los tres, ¿no? Y además lo de la virginidad, con todos mis respetos, yo respeto absolutamente las leyes que la gente quiere imponer dentro de su casa, ¿no? Mi padre nunca me habló de ese tema, nunca nos puso esa marginación o esa prohibición, y cuando yo creí que era el momento adecuado, o encontré la persona adecuada, la perdí. ¿Primera vez que viste llorar a un hombre? A mi hermano lo he visto llorar muchas veces. Muchas. Y he visto llorar a muchos hombres. ¿Y la primera vez que te dijeron te quiero? Pues me lo dijeron a los 14 años. Un niño de Sevilla se llamaba Rufino García, que se mató en una moto y que fue, digamos, un poco mi primer amor, ¿no? ¿Tú también lo querías? Muchísimo. Y lo sigo queriendo. A través de los años y a su familia, ¿no? Es como si fuera mi propia familia. ¿Podemos empezar la historia de tus amores por un amor platónico que se llamaba Juan Manuel Serrat? Sí, que luego ha seguido Kevin Costner. Que ese es el que se lleva la palma. Yo lo siento por Juan Manuel, pero Juan Manuel está todavía en carne y hueso y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero Kevin Costner está muy lejos. Entonces ese más que platónico ya es una cosa de desesperación. Además, por cierto, anoche fui a ver Waterwall y no me importaría nada encontrarme con el hombre pez en cualquier momento de mi vida. Te lo digo sinceramente. Incluso le hice una canción a Kevin Costner, que fue como una indirecta, digo, a ver si alguien lo compra en Nueva York y se lo manda y se entera de quién se la ha escrito, ¿no? Pero no he tenido esa suerte. Pero con Serrat te llegaban a temblar las piernas y eso. Sí, me temblaba todo. Las piernas y hasta que no lo quedan las piernas. ¿Y él lo sabe? Pero él lo sabe y además yo lo quiero muchísimo. Soy una, aparte de todo, es que soy una gran admiradora de Juan Manuel. Creo que es el poeta de este siglo, lo he dicho muchas veces. Es un hombre maravilloso, con unos sentimientos que poca gente me ha encontrado con esa forma de ser y con esa manera de expresarlo. Y para mí es una especie de musa. En este caso de muso, que tengo en la cabeza, ¿no? Y que me ha inspirado muchas veces para escribir y para incluso para componer cosas y para hacer cosas. Por lo menos a través de la prensa hemos tenido la sensación siempre, hasta que encontraste a Guillermo Furiase, que tú habías sido una chica más de desamores que de amores. Sí, porque la vida me tenía predestinada a otras cosas.
Yo creo que en la vida no se puede tener todo. Es decir, no puedes ser guapa, alta, con los ojos azules, el pelo rubio hasta la cintura, tener dinero, tener fama, tener un marido que te adore y maravilloso, tener unos hijos espectaculares, que te toque la lotería. No, no lo puedes tener todo. Y yo no me puedo quejar. Es decir, he tenido una familia y tengo una familia maravillosa, tengo unos hijos maravillosos, he sido muy feliz en mi vida con mi marido, he tenido momentos con mis otros amores anteriores de coger el cielo con las manos, no soy Ava Gardner ni Cindy Crawford, pero ¿tuviste momentos... así he conseguido lo que me he propuesto? ¿Tuviste momentos de coger el cielo con las manos con Paquirri, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Y qué sentiste saliendo a un escenario después de esa historia y encontrándote de frente a Paquirri y a Isabel Pantoja? No me acuerdo. Sí, hay cosas que se me han borrado ya. Que el tiempo las borra, ¿no? Me quedo con las cosas buenas. Las cosas negativas no me gusta recordarlas. Un buen día, un buen amigo dijo eso de ¿por qué nos casáis de una vez? Y se casaron en 1983. Fue la boda del año. Lolita y Guillermo estuvieron a punto de no recibir la bendición divina gracias al tumultuoso entusiasmo del pueblo marbellí. ¡No se puede casar! Si me quedáis aquí, ¡no hay chance! Y en el festejo posterior, la madre siguió sumando disgustos por el mal servicio y por una cuenta impagada publicada en todos los mentideros. Pasado el mal trago del casorio y el malentendido de la factura, Lola vivió 12 años encantada con aquella unión, a lo mejor más que su hija. 3 meses después de enterrar a su madre y a su hermano del alma, Lolita dijo basta y dio por terminada su relación más duradera, gracias a la cual tiene 2 hijos, Lena y Guillermo. ¿Por qué se rompe una pareja? ¿Porque los sueños ya no son los mismos? No, porque la relación de pareja es como una vela, ¿no? Es como un cirio grande que tú enciendes. Y esa vela, mientras que no haya corrientes de aire, pues se va consumiendo poco a poco. Hay gente que se le consume a los 6, a los 10, a los 30, a los 40, a los 60, o a los 80 años, o dejan de existir los dos, y no que se consume nunca. Y a mí esa vela, pues, se me ha consumido. ¿Más a usted que a él? Si he dado yo el paso y la decisión ha sido mía de romper algo que todo el mundo pensaba que era irrompible, es porque yo he tomado el paso. Yo he tomado esa decisión. Y con todo el dolor de mi corazón te lo digo, que lo que menos en este mundo intento e intentado y voy a intentar es hacerle daño a mi marido. Porque para mí sigue siendo mi marido, ¿no? Es el padre de mis hijos y lo seguirá siendo. Es algo que lo pensé, me lo mastiqué, me lo tragué, lo asumí y lo decidí así. ¿De qué te acusas en esta relación? ¿De haber sido muy celosa, muy absorbente? Muy soberbia, muy absorbente, muy posesiva. De quizá haberle dado más responsabilidades a él de las que realmente tenía. Quizá de haberle introducido demasiado en el mundo de los Flores. Y de, a lo mejor, de algunas cosas más. ¿Te volverías a casar? ¿Con él? ¿Con él o con otro? ¿Volverme a casar con otro? Ahora mismo que tengo 2 lavabos y me puedo lavar los dientes en el lavabo que quiero, creo que no. ¿Volverme a casar con él? Si Dios me va a dar la misma vida que he tenido con él y estos 2 hijos maravillosos que tengo ahora, sí. ¿Cuál es ese lugar del mundo al que siempre quieres volver? A mi casa. Esté donde esté, pero con los niños. Me da igual donde sea, pero quiero volver a mi casa. ¿Qué tiene la casa de maravilloso para querer volver siempre? Es mi casa, mi comida, mi baño, mi cama, mis cortinas, mi casa. Es mi casa. Hablando de los gitanos, me olvidé preguntarte una cosa. ¿Qué piensas de esa avalancha de trabajadores negros, árabes, que está entrando en España? ¿Tú los contratarías? ¿Por qué no?
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida como mejor se pueda. El que sean de una raza distinta, o tengan otro color de piel, o tengan otra religión, o otra manera de pensar, no hay por qué excluirles, ¿no?, del mundo ni de la vida. Al contrario, lo que me parece mal es que vengan a vender droga, o que vengan a atracar, o que vengan a matar a alguien. Pero si vienen a trabajar, ¿por qué no se les va a dar trabajo? Si vienen a ganarse la vida honradamente. ¿Le molesta que se asocie a los gitanos con la venta de droga? Me molesta cuando no es cierto. Cuando es cierto, me tengo que callar. Hay gitanos que venden droga y gitanos que no la venden. Y gitanos que matan, y gitanos que son maravillosos, y gitanos que mienten, y gitanos que no mienten. Pero también hay gente que no son gitanos, que ponen bombas, y otras que no las ponen, y que matan a las personas y no las matan. Es decir, los gitanos somos seres humanos, igual que todos, y tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes. Entonces, es decir, discriminar o generalizar a todo el mundo gitano porque tres o cuatro no sean como tiene que ser la gente, entonces habría que discriminarnos también o discriminar a todos los demás, ¿no? ¿Te molestaría que en la misma clase de tu hija hubiera una niña o un niño con SIDA? No, no me molestaría. ¿No protestarías? No, porque lo que hay que tener es información de saber cómo se pega el SIDA. Y mientras que, pues no sé, no se junte la sangre o el semen, que es por donde se pega, ¿por qué me va a importar? Al contrario, lo que le diría a mi hija es que si las demás se apartasen de ella, que intentase ser su amiga. Yo he tenido la desgracia de que se me han muerto muchos amigos de SIDA. Y he compartido con ellos momentos muy buenos. Incluso he bebido de la misma botella de Coca-Cola, ¿no? O de cerveza. Así no se pega el SIDA. Lolita, ¿insistes a tu hija en el tema de su ancestro gitano? Sí, totalmente. Es decir, ella me preguntaba, ¿mamá, yo soy gitana? Le digo, sí, por parte de madre, sí. ¿Por qué no? Es decir, ella, aunque sea muy rubia y muy guapa y muy así, muy argentina de pinta, pero mi sangre la lleva. Y además es RH positivo como yo, es decir, que más, fíjate, se la lleva. Es decir, que por supuesto tiene un cuarterón mío. ¿Y eso no le crea problemas en el colegio ni con los amigos? Al contrario. Lo que está es loca que vaya una tarde a recogerla porque dice que todas sus amigas quieren conocer a Lolita Flores. Entonces, pues parece ser que ella es un poco la líder, ¿no? De todas maneras, tiene un carácter mucho más fuerte que el que yo tenía, ¿no?, de chica, y yo me he endurecido y me he fortalecido con los años, ¿no? Ella es una piscis muy, muy segura, y yo creo que es un poco la manda más. No sé por qué me da a mí esa sensación, ¿no?, que manda bastante. Hay otro tema que me interesa especialmente en tu caso, y que creo que a la gente le interesa mucho. ¿Tú crees que se pueden ganar batallas contra la droga? Yo creo que se puede ganar, no sé, las batallas contra la droga se podrían ganar. Se podrían ganar si legalizaran a lo mejor una serie, si legalizaran el canuto, ¿no?, el porro, y si la gente realmente se diera cuenta el peligro que tiene, hubiera información sobre lo que debes o lo que no debes hacer y sobre las consecuencias que te puede traer, ¿no? Yo creo que esa sería la manera mejor, o por lo menos yo lo pienso así, de ganar la batalla a la droga, ¿no? Es decir, que la gente, si quiere consumir cocaína, que la consuma, pero que sepa las limitaciones que tiene, ¿no?, y que sepa lo que le puede traer en un futuro. Si quieren consumir heroína, pues que sepan que si el nombre es heroína y lo dice, es porque realmente puede con todo y puede con tu voluntad. Y puede con tu vida y con tu salud, incluso es el camino más cerca hacia la muerte, ¿no? Entonces yo pienso que esa sería la manera de ganarla, de que la gente tuviera realmente información y que todos fuésemos conscientes y libres de lo que quisiéramos o no quisiéramos meternos para el cuerpo, ¿no? Y allá cada uno con su vida. ¿Alguna vez te han atraído las drogas? He probado alguna. Lo que pasa es que yo me quiero mucho. Y me gusta estar consciente siempre de mis actos. Me gusta el whisky, me gusta fumar, y me gustan hacer otro tipo de cosas, pero siempre que no me hayan derivado de mi camino, ni me hagan daño, ni me hagan sufrir, ni me hagan depender, ni me hagan cambiar
mi vida, es decir, supeditar mi vida a eso, ¿no? Pero alguna que otra he probado. Porque tu madre lo contó y lo contó con mucho valor en el tema de tu hermano. A ti no te he oído hablar del tema, pero digamos en el día a día, cuando tienes a alguien que depende de las drogas, ¿es posible ganarle terreno a eso? Totalmente. Mi hermano se desenganchó muchísimas veces. Luego volvió a caer, quizá por su forma de ser, ¿no? Quizá sería débil o tendría algún que otro problema, que eso se queda para él. Pero mi hermano al final estaba muy desenganchado, estaba muy pendiente de su música, de su historia, de su vida, de su hija, de su gente, de mí, de mi disco. Y fue un accidente. Puedo venir de ti, tú sabes cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Tú sabes cuál es mi dolor. Por favor, dame calor. Antonio entró varias veces en el túnel de la droga y por su hija y su mujer se propuso volver del no retorno. La madre supo acompañarlo siempre en su viaje a las estrellas, en sus largos soliloquios en busca de un mundo mejor y en los amaneceres sin fin de la abstinencia. ¿Sabes cuál es mi dolor? Por favor, dame calor. Antes de nada, deciros solo. Hoy es la primera gala de, bueno, sabéis, de la muerte de mi madre. Solo quiero deciros que, bueno, que estoy cansado, estoy bastante a falta de sueño, muy emocionado. Y que, aparte de dedicaros, por supuesto, el show a todos vosotros, va dedicado a Lola Flores. La familia estaba encantada con sus últimos éxitos, sus nuevos contratos y sus letras sin estrenar. Pero todos temían que no pudiera poner freno al dolor de no ver más a la madre compañera. Se fue en un descuido estúpido y les dejó los sueños y otra manera de pasearse por la vida. Una manera con los ojos más abiertos. Y una espina se clavó en la cima de mi montaña. Y una nube se posó sobre mi telar. Y sabe Dios lo que pasó, está escrito en mi sentar. La zarpa que desgarro, mi túnica de pasión. ¿Sabes cuál es mi dolor? Por favor, dame calor. ¿Quedan muchas canciones inéditas de Antonio González? Muchas. Y sobre todo quedan... Nos ha dejado mi hermana y a mí una herencia, ¿no? Que es la de seguir componiendo con sus palabras y con sus acordes. Porque mi hermana no tocaba nunca la guitarra. Mi hermana no sabía tocar la guitarra. De hecho, no sabe tocar la guitarra. Pero está componiendo muchísimo. Busca acordes como puede, está haciendo unas melodías preciosas y yo estoy diciendo cosas como pues que el árbol, recordar que el árbol da la vida y la tierra prometida está a punto de llegar, cosa que yo, que he escrito durante toda mi vida, no había dicho nunca. O convertir el agua, convertir en agua los desiertos, ¿no? Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que no te habías dado cuenta en qué mundo vivías? No, en que yo creo que se ha tenido que ir mi hermano y que desde donde él esté, pues nos está como llenando la cabeza de sus ideas, ¿no? Que tenía unas ideas muy particulares y muy maravillosas, ¿no? Yo creo que nos ha abierto los ojos, no solamente a mí y a mi hermana, sino a mucha gente. Tu disco, ese disco es un disco póstumo, es un homenaje. ¿Cómo se fraguó ese disco? Ni es un disco póstumo, Ana, ni es un disco que se ha hecho con lucro de morbo, ni como Lolita estaba prácticamente un poco de decadé, o de, como se diga, en decadencia, por la música ahora aprovechado de hacer un disco para salir arriba con la muerte de su madre y de su hermano. Es un disco que estaba terminado en el mes de mayo, mucho antes de que mi madre y mi hermano se fueran. La única canción que se metió cuando mi hermano se murió fue la de ¿Quién lo va a detener? Porque el estribillo era de él
y Antonio Carmona y yo, que fuimos los que hicimos la canción, vimos unas estrellas volando en Zahara de los Atunes y hicimos una canción, nos gustó y la quisimos meter. ¿Es un disco más o has intentado un cambio? Es un disco más con un cambio radical en que gente como mi hermano, que era un ser muy especial y muy inteligente, supo descubrir en mí a alguien que llevaba yo dentro muy guardado, muy dormido, ¿no? Eso que lo has repetido varias veces, es que ¿qué quiere decir exactamente? Pues que me sacó una manera de cantar y una manera de vivir las canciones y de cantar. Yo estaba acostumbrada a cantarle al amor y al desamor. Además, con una edad que no tenía experiencia para cantarle al desamor, ¿no? Porque no había vivido, incluso en América muchas me preguntaban, pero bueno, ¿tú has vivido todas esas historias que cuentas? Decía yo, bueno, si yo llego a vivir todas esas historias que cuento, estaría en una tumba, porque tanto amor y tanto desamor a 18, 20, 22 años es imposible, ¿no? No las puedes vivir, no te da tiempo a vivirlas y asimilarlas. Entonces, creo que ese fue el gran fallo, ¿no? Es decir, que cantaba cosas que realmente no tenía experiencia para cantar ni sentir. Y mi hermano lo que sí ha hecho ha sido sacar dentro de mí una serie de cosas que tenía guardadas, como antes hemos hablado, pues de esas inhibiciones, mejor dicho, que yo he tenido por ser quien era, por estar al lado de mi madre, por mi vida, por la gente que a lo mejor me rodeaba, ¿no? Por mi propia timidez o por mi propia inseguridad, y que él ha sacado a flote muy bien. ¿Hablabas de política con tu hermano? Sí. ¿Y eran muy distintas las opiniones? No, lo que pasa es que a mí también me achacaron en una época en franquista, porque yo cuando se murió... ¿Te achacaron? No, tú decías que con Franco se vivía en paz y que te gustaba no, la paz. No, yo dije lo siguiente... lo dije además cuando tenía 17 años y me sacaron una portada de una revista diciendo yo soy franquista y con Franco se vive mejor o algo así, como tú has dicho, pero con otras palabras. Y lo que realmente yo dije es que yo tenía 16 años cuando Franco se murió y yo no había conocido otra cosa. Yo no sabía lo que era el socialismo, yo no sabía lo que era el comunismo, porque además en aquella época tampoco te lo explicaban en los colegios. Y yo lo único que viví fue con Franco. Franco se murió, me tuve que comer 3 horas de cola, me metí en un metro porque no llegábamos nunca a verlo al palacio donde lo pusieron, y nos fuimos Carmen Ordóñez, mi amiga Charo Vega y yo, las tres, y Maribel Martín, a ver a Franco. Nos reímos, con perdón, porque claro, éramos chavalas, y pues intentábamos ligar con los soldados que estaban haciendo las guardias y todo eso, es decir, que imagínate tú la mentalidad política que podríamos tener nosotras. ¿Cuál es ese momento de la historia, de la humanidad, que le ha marcado, recuerda especialmente? Hay muchas cosas. El descubrimiento de la luna me cogió muy pequeña y me sorprendió mucho, porque siempre he sido un poco lunática y además cambio mucho con la luna, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me impresionó. Me agradó muchísimo que tiraran el muro, ese muro fatídico, ¿no?, de Berlín. Fueron cosas que me llenaron de orgullo, ¿no? ¿Y cuál es esa imagen que llevas grabada y que no se te olvida? Pues llevaba una maravillosa, que era la de mi madre con una bata de cola rosa cantando la zarzamora, que además nunca la vi con una bata rosa, pero yo me la imaginaba así, una pinita blanca, su abanico blanco y cantando la zarzamora con una bata de cola rosa. Y luego tengo dos muy tristes, que es ver a mi hermana encima de mi hermano cuando nos lo encontramos, como nos lo encontramos, dormido, y cuando vi morirse a mi madre, ¿no? Son tres imágenes que creo que no se me van a borrar en mi vida y que además no quiero que se me borren, porque es lo que me da fuerza para seguir adelante.